¿Cómo va, hermano? Dick, no sé cómo vas tú, pero me vendría bien una mano. Túmbate. Sí, señora. Todavía no puede recibir visitas, pero me vendría bien una mano. Vale, te veo luego. Estaré aquí. Oye, doctora, no, en serio. ¿Podré tocar el piano cuando todo esto haya pasado? Muy gracioso, William. Túmbate. Vale. Podría tocar chopsticks. No, en serio, podría, sí. Como puedes ver, estará más que bien. Ya ni siquiera tiene fiebre. Bien, genial, vale. Tengo que encargarme de unos asuntos. Como te dije, William te debe la vida, de verdad. Boozer no me debe una mierda, yo sí. He salvado a dos más. Eddie y Mia habrían muerto de no ser por estos antibióticos. Pensé que debería saberlo. ¿Qué tal? Hola, Blair. ¿Qué tal? Vale. Buena elección. Excelente. Eso valdrá. Sí, está bien. Vale. Sí, genial. Vale. Ya nos veremos. ¿Crees que los engendros recuerdan algo? ¿Sus vidas? Ya sabes, las anteriores. Son como una panda de parientes con Alzheimer. Solo... ¡Saqueadores, mierda! ¡Ah! ¡Ah!
toca correr. Ricky, ¿qué pasa? El tipo que estábamos buscando, Eric Lynch, ese que asesinó a Campbell y a Reed en la granja. Lichman, hijo de puta. ¿Sabes dónde están? Sí, está en la orilla norte, del viejo embarcadero. Esquizo quería ir, pero Iron Mike dijo que te encargaras tú. Lo cogeré. Gracias, Dick. Corre. Mierda. ¡Joder! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Dale una buena! ¡Métete ahí! Me ha dicho que ya se ha hartado de escuchar mis lloriqueos. Suena muy a Adi. ¿Y el brazo? Ahí va, al 50%. Perdón, es humor de amputado. No, ahora en serio. Es como si aún sintiera la mano, ¿sabes? Sí, lo llaman dolor fantasma. Sí, eso dijo Adi. Tío, es una mierda. Me duelen las articulaciones de los dedos. Como cuando haces un viaje largo en moto. Intento flexionarlos y... Bueno, me piro. Es que eso me tiene con las granjas. A ver si puedo pagar los putos calmantes que me pasa a ti. Hasta luego. Adiós. ¿Podría hacer algo con esto? Dick, aquí Tucker. Pásate. Tengo trabajo para ti. Tuck, vale, veré si saco tiempo, corto. Mejor que nada. Vale. Dick, aquí Copeland. ¿Cómo va eso? Tengo trabajo para ti. Cope, hola. Vale, sí, veré si puedo sacar tiempo, corto. ¿Qué tenemos aquí? Deacon, cuando tengas tiempo, pásate por aquí. Hay curro. Ricky, sí, vale. Me pasaré, cortado. O'Brien, estoy en una de tus balizas, la que está cerca de Rogue Camp. Errante, St. John, digo, recibido. ¿Por qué estoy aquí? Veo un helicóptero llegando a tu ubicación. Prepárate, cambio y corto. Por eso estoy aquí.
Señor, deberían haber llegado allí. ¿Los ves ya? Sí, sí, es difícil no verlos. ¿Qué quieres que haga? Acércate a los investigadores. Recuerda, quédate cerca o no podré interceptar los datos. Vale, sí. Avisadme cuando la zona esté asegurada. Y esta vez quiero que plantes un rastreador en su helicóptero. En su vehículo. Sé lo que es un helicóptero, O'Brien. Será mejor que tengas algo para mí. Colocar el rastreador en el helicóptero. Despejado. Los chicos. Despejado. Pirarse ya. ¿Zona segura? Que no me vean. Despejado, doctor. ¿Qué cojones estáis haciendo, eh? ¿Se os ocurrió parar a repostar? Por lo visto, hay muchos engendros en la gruta. Por si no os habéis fijado, no queda mucha. Pero no, vosotros no tenéis ese problema, ¿eh? ¿Tienes hambre ya? Muero de hambre. Vale. O'Brien, arreglado. Ya te llegará telemetría. Recibido. Espera. Sí, lo leemos perfectamente. Corto. Sí, de nada, O'Brien. ¿Cuánto más vamos a tardar? No mucho más. El doctor lo tiene todo atado. Inspección completada en 24 sitios de anidación, incluyendo Merion
Forks, el cementerio, el Pioneer, el aserradero de la autopista Cascade. ¿Has oído eso? El área de servicio en la carretera de Belknap. ¿Cómo se llamaba? Ah, Crazy Willis. Sí, muy rústico y turístico. No echo de menos algunas cosas del viejo mundo. Crazy Willis, al sur del cráter de Belknap. Tengo una duda, doctor. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Los nidos, ¿por qué los construyen? No lo sabemos. ¿Por qué los construyen solo en, bueno, edificios, estructuras, cabañas, en lugares así? Tenemos una teoría. Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque, solo en casas. ¿Ha acabado? Perdón. Los chicos del laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando puedan hablar de ella, irán corriendo a los barracones para contársela. Yo solo preguntaba. Yo también veo cosas. No he sido siempre un burrito. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter, algunas zonas de Belknap no han sido estudiadas debido a la proximidad de los sitios acampamentos humanos. Salomé, ¿cuál esperas? Ah, sí. Salomé. El día del cumpleaños de Herodes, ella bailó y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Vaya nombre para un resort. No joda. Pues eso, no echo de menos algunas cosas del viejo. Su vida completada, sé. ¿La Biblia? ¿Ahora recitan versículos? Qué bien, sobrevolarlo todo con tiempo para leer. Hay que joderse, O'Brien. Hecho, vale, ahora solo quiero largarme de aquí antes de que me vean. No, ahí no me puedo esconder. Me ven. O'Brien. O'Brien, ¿estás ahí? Ahora no puedo hablar. Llama a este canal luego. Corto. ¿O'Brien? Venga ya. Me estoy hartando de ser tu recadero, O'Brien.
No pasa nada. Abriendo. Hey. ¿Cómo te va a hablar? Sé que te gusta estar conmigo, pero... Sí. Sí, genial. Vale. Vale. Ya nos veremos. If you're not there to soothe the pain of the burning brain inside my head, maybe slip away from what we know, and you don't mind. Your heart's a stone dropped in a well to sink to hell, and the sun won't shine on the town of the lonely people who walk alone. What was said could be so wrong out of context when you speak the mind of a dying man who wants to breathe his last breath all alone. And you don't mind. Your heart's a stone dropped in a well to sink to hell, and the sun won't shine on the town of the lonely people who walk alone in the dead of night, where monsters hide, and the sun won't shine on the town. Do 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 do. Hola. ¿Cómo va? ¿Traes orejas? Vale. Es lo que tengo hoy. ¿Vienes por tu moto? Estoy mirando, ¿vale? Y has dado caña a esta mierda, ¿eh? No me la maltrates. Vale. ¿Vas a ver mi mercancía?
Oye, qué bien pinta tu moto ahora. Sí, muy bueno eso. Esta pieza es buena y resistente. Sí, claro. Si necesitas algo, avísame. Dick, unos tipos aparecieron, acribillaron la puerta y como no les dejábamos entrar, se fueron. Joder, ¿hacia dónde? Hacia el oeste. Pero no se fueron lejos. Se han instalado al norte de Eden Hill. Creo que están planeando otro ataque, así que quiero que lo compruebes. Vale, sí. Yo me cargo. Gracias, Dick. Hoy solo ahí está. Oh, voy a descansar la vista un poco. Vale, bien. Vamos. ¿Necesitas algo? ¿Dónde coño está mi llave de carraca? Nunca encuentro nada.